Bien, vamos con la segunda parte, la 39, sobre iglesia, cristianización y religiosidad en la época medieval. Decíamos que en la plena Edad Media aparecen dos caras del cristianismo feudal, una cara pacífica en el norte, una cara violenta hacia el Islam en el sur de la península ibérica. En los reinos del norte, la retaguardia, lejos de la frontera y de la guerra con el Islam, se desarrolla, como sabemos, a partir del siglo VIII, el Camino de Santiago, que conecta los reinos cristianos entre sí y la península ibérica con Europa, ¿no? con la Europa occidental, ¿no? De Santiago el Mayor, se atribuye a Compostela, el lugar donde está enterrado por parte de la creencia popular, pues es representado artísticamente de tres maneras: el Santiago Caballero, Matamoros, el Santiago Peregrino y el Santiago Sedente. El Santiago Sedente representa pues el poder, el Santiago Peregrino representa el humilde peregrino vestido pues para caminar con hábito, que luego fue imitado por el franciscanismo, etc. Y el Santiago Matamoros, el Santiago Caballero, pues representa la Reconquista. El que se impone finalmente es el Santiago Peregrino, como reflejo de esa nueva espiritualidad pleno medieval, centrada en la vida de Jesús, que hizo de su vida un peregrinaje para predicar la verdad y su religión. Entonces, en ese sentido, es todo un cambio, ¿no? Incluso para el mundo de la peregrinación, porque Santiago de Compostela compite con Roma y con Jerusalén a la hora de hablar de la peregrinación medieval. Pero claro, Jerusalén es la peregrinación de las cruzadas, generalmente armadas, y para el que quisiera hacer el viaje a la Tierra Santa, pues naturalmente sin armas era extremadamente peligroso. La peregrinación a Roma, que es la primera de todas, históricamente y cronológicamente hablando, al lugar de Pedro, al lugar donde está el centro de la iglesia medieval, pues es la peregrinación al centro del poder, ¿no? Y sin embargo, la peregrinación a Compostela, aunque hubo esas representaciones iconográficas de Santiago Sedente y de Santiago Matamoros, sin embargo, la peregrinación masiva de toda Europa a Santiago de Compostela, pues acaba siendo el peregrino que con el bordón, con el hábito, con el bastón, con la vieira, etc., ejemplariza el Evangelio, ¿no? Es decir, la vida según Jesús, que después copiarán las órdenes mendicantes, sobre todo la orden franciscana, ¿no? Bueno, este cristianismo amigable en los reinos del norte es posible por la prosperidad económica de la época y como consecuencia de consenso feudal, porque en la retaguardia norteña se vive una sociedad pujante y que beneficia a todas las clases sociales, ¿no? Ya lo hablamos en el apartado económico social. Bueno, también había otros tipos de beneficio para los que emigraban al sur, bien para participar como soldados en las conquistas, bien para ocupar los lugares que dejaban los musulmanes en las grandes ciudades, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y para estos segundos, con toda seguridad, pues era más importante si alguno de ellos pues tenía devoción por Santiago el
el mayor, era más importante la iconografía de Santiago Caballeros y Matamoros que la iconografía del humilde peregrino que desde Rocenvalles, que entraba en la península ibérica por Rocenvalles y caminaba hasta Santiago de Compostela. Claro, en el sur lo que tenemos es la otra cara, menos amigable y menos pacífica del cristianismo pleno medieval. Estamos viviendo en los siglos XI, XII y XIII la reactivación de la reconquista, que ahora necesita en este impulso que va a ser decisivo el apoyo del papado. Y consigue de los papas el apoyo a la reconquista en la península ibérica como cruzada, ¿no? Es decir, será cruzada no solamente de los reyes cristianos peninsulares, sino también del propio papa de Roma. Por lo tanto, aquí encontramos en la plena Edad Media tres elementos nuevos desde el punto de vista goticista, la reconquista, ¿no? El apoyo del Papa, la participación ultrapirenaica en operaciones militares contra el Andalus y la creación y la fortaleza de las órdenes militares de los monjes soldados que para una mayor eficacia funde la primera el primer y el segundo orden del sistema telefuncional. Claro, ahí aparece la función de oradores y la función de defensores fusionada. Bueno, unos dirán que en favor de lo primero y otros dirán que en favor de lo segundo, pero en la práctica las órdenes militares, aparte de tentadoras también de señoríos feudales, pues eran ejércitos, ¿no? Ejércitos cruzados, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo tengo para mí que eso ayudó a lo que será el estallido final del sistema de los tres órdenes. El hecho que aparecieran así, como tan mezclados en las operaciones de la reconquista en los siglos XII y XIII, principalmente. Bueno, en el año 1064 se inicia esto que decimos de rebautizar la reconquista como cruzada y en este año tiene lugar una cruzada franco-aragonesa para la toma de Basbastro. Y después, por dar datos de todo lo que estamos hablando aquí, después en el año 1123 será Calisto II, sí, el del Códice Calistino, ¿no? Lo que pasa que nombre atribuido por los autores, porque Calisto II había muerto cuando se redactó el Códice Calistino, que algún ladrón infiel, bueno, ladrón sí, pero infiel creo que no era, se lo llevó de la catedral y afortunadamente fue recuperado. Pues este Calisto II es el que reconoce más explícitamente en el año 1123 la reconquista española como una cruzada, nombre que se utilizaba exclusivamente hasta ese momento para las cruzadas que iban hacia Oriente a liberar la tierra santa. Bueno, pues seguimos en la plena Edad Media. Hemos hablado de todo este fenómeno de reorganización de la Iglesia y de la religiosidad al calor de la formación del feudalismo pleno, y no queremos dejar de hablar de las disidencias religiosas. Ya no son como las que hablamos al comienzo de la Edad Media, priscilianismo, adopcionismo, donde no se trata de herejías endógenas que genera la propia religiosidad peninsular, sino a partir ya del siglo XIII, cuando hablemos, sino que a partir del siglo XIII, cuando hablemos de herejías, estamos hablando de herejías que llegan
a la península desde Francia y se instala principalmente en Cataluña y en la corona de Aragón. Influencia francesa que ya vimos antes con las órdenes de Cluny y del Cister, que ya vimos antes con la reforma gregoriana, por lo tanto es un proceso que se inició en el siglo XI, la influencia de francesa en el ámbito de la religiosidad y de la Iglesia en la península ibérica, y que me hace a mí concluir que sí tuvo lugar en ese mismo tiempo, es decir, sobre todo en el siglo XI, esa transmisión por la vía del Camino de Santiago del sistema trifuncional de los tres órdenes que fue al encuentro, claro, de todo ese tipo de prácticas trifuncionales en el mundo indoeuropeo, mayoritario en la península ibérica. Bueno, las herejías que llegan de Francia a Cataluña y Aragón en el siglo XIII son los valdenses y los cátaros. Los valdenses, Pedro Valdo, en fin, siglo XIII, ya dije, pues practicaban una religiosidad rigorista y la pobreza evangélica, permitían predicar a los laicos, jugar un papel importante en su organización, como ya había hecho el cristianismo en su momento, y eso es interesante, pero ya para el tema 11, leían la Biblia en lengua romance, en catalán, vamos, y en francés, sus orígenes más allá de los Pirineos. La segunda, más importante incluso que los seguidores de Valdo, serán los cátaros. El cátaro es puro, perfecto, también se llaman los albigenses porque por su origen la ciudad francesa de Albi, y por, como dice el propio nombre, pues practicaban el ascetismo, sí, buscaban eso, la perfección, la pureza evangélica del mensaje de Jesús. Es un fenómeno de la Francia meridional que contagia en los Pirineos catalanos a determinadas poblaciones que se hacen cátaras, como Andorra. Hay represión inquisitorial contra ellos. En Francia ya dije que la Inquisición inicia su trabajo de una manera institucional y organizada en Francia en el siglo XII, justamente para combatir la herejía cátara. De hecho, se proclamará una cruzada contra los cátaros, ya veremos. Pues en Andorra y en esos Pirineos catalanes que fueron el origen de la, en el nordeste peninsular de la llamada Reconquista, pues se crean estos primeros focos que después se extenderán a Cataluña y Aragón como consecuencia de la emigración de los cátaros que huían de Francia. Hay un libro precioso de Manuel Leroy Ladery, Montayú, aldea occitana hacia el año 1300, donde pues analiza y reproduce lo que era la vida en una aldea cátara, ¿no? El libro fue esencial para la difusión historiográfica de la historia francesa de las mentalidades. Bueno, y con eso llegamos a la Baja Edad Media, con la crisis del feudalismo, la ofensiva de la nobleza que tanto perjudicó a la Iglesia desde el punto de vista señorial, porque ante la crisis de los ingresos señoriales, la nobleza, pues claro, penetra en los territorios jurisdiccionales de los prelados con éxito, porque eran el brazo armado de la sociedad, incluso pues provoca una refeudalización de las sociedades que se habían creado
en la plena Edad Media, muy notoria en el caso de Galicia y de Cataluña. Pues bien, ¿qué pasa con la Iglesia, con la crisis del feudalismo, con la ofensiva de la nobleza, con el incremento de la conflictividad social, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIV y el siglo XV? Bueno, pues claro, toda esta crisis social afecta a la Iglesia como parte de la clase feudal, como parte de la clase señorial, pero menos que a la nobleza. Entre otras cosas, porque, digamos, de su poder descansaba menos en las armas que en el caso de la nobleza. Aunque eso hay que relativizarlo, porque vale más para la Iglesia monarcal que para la Iglesia episcopal. Bien, pues la Iglesia medieval entra en crisis en la Baja Edad Media, y también esta crisis tiene también una dimensión pastoral. Ya desde el siglo XIII, en plena madurez y éxito del sistema feudal, con una Iglesia absolutamente integrada en esas nuevas estructuras sociales y económicas, pues ya a partir del siglo XII se genera una reacción popular contra la riqueza y el poder de la Iglesia que se extenderá en el siglo siguiente, en el siglo XIV, y se potenciará con la crisis del feudalismo hasta el final del siglo XV. De nuevo, hablando desde el punto de vista de las herejías, tenemos que referirnos acá al Principado de Cataluña y a la Corona de Aragón, por este orden, a donde llegan las influencias, en este caso no solo francesas, sino también italianas, porque las relaciones de Cataluña eran claras, con más allá de los Pirineos, pero incluso se incrementa más durante estos siglos XIII, XIV y XV con Italia a través de la España, como consecuencia de la expansión mediterránea de Cataluña y la Corona de Aragón. Se trata de una serie de movimientos bajo medievales que se producen dentro y fuera de la Iglesia, entre los cuales hay una frontera borrosa entre movimientos que son interiores y los que son exteriores, es decir, entre movimientos que se mantienen dentro de la Iglesia institucional y movimientos que rompen con la Iglesia institucional y de alguna manera pues son perseguidos, vamos, en mucha menor medida que en Francia por la inexistencia no solo de la Inquisición, de la Península Ibérica, sino porque el poder político catalán aragonés no lo dije ya cuando hablábamos del comienzo de las herejías en el comienzo de la Edad Media, porque el poder político catalán-aragonés no persigue con tanta dureza o simplemente no persigue, sin dureza, no persigue a estas herejías catalano-aragonesas. En todo caso, frontera borrosa, como pasa con los franciscanos y los disidentes de los franciscanos. Lo saben muy bien. En un momento dado, quién está dentro y quién está fuera de la Iglesia institucional, incluso del franciscanismo oficial. ¿Qué pasa? Que la Iglesia había cuidado mucho en su época de esplendor medieval, de esplendor feudal, de mantener, no sé, una línea de caridad a la Iglesia institucional, que además consideraba que era obligatoria para el resto de la sociedad, sobre todo para los nobles laicos, que eran los que podían dar limosna, ¿no? Entonces, así la Iglesia construyó una red de hospitales y tuvo una especial preocupación por los más débiles, la viuda, las viudas y los huérfanos, al igual que el modelo caballeresco, pero en fin, y promovió la práctica de la caridad desde monasterios, desde parroquias, desde iglesias y catedrales,
influyó para que la nobleza hiciera lo mismo, pero con la crisis del feudalismo esto no bastó, no fue suficiente. Entonces se produce entre la plena y la baja edad media un fenómeno espectacular, o sea, un giro religioso de tal magnitud con las órdenes mendicantes que ahora los que tenían que dar limosna, los que daban limosna, hasta que el número de pobres creció enormemente, que los que tenían que dar limosna ahora ellos pedían limosna, dando testimonio evangélico, haciendo como Jesús y sus apóstoles, cuando, según se cuenta en el Nuevo Testamento. Pues eso, son las nuevas órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos. Estas nuevas órdenes mendicantes consideran su público, a diferencia de la iglesia institucional y monacal anterior, consideran su público las ciudades, los ciudadanos, su sistema de evangelización, el ejemplo y la predicación, como Jesús. Practican la humildad como Jesús y sus apóstoles, rompen con el aislamiento en conventos de la orden de Cluny y de Cister, y en general del benedictismo, etc. Y simplemente se mueven con los ciudadanos, principalmente en las ciudades, vistiendo hábitos austeros, imitando a los peregrinos a Compostela y itinerantes continuamente. Fue un gran debate dentro de la orden franciscana, ya en tiempos de fundador, lo de si fundar o no fundar conventos. Acaba fundando conventos y se divide de una manera clara para el resto de la Edad Media, la orden franciscana, entre conventuales y espirituales, que se decían estos últimos, estos segundos, seguidores más comprometidos con Jesús y con los apóstoles y con el espíritu del propio Francisco de Asís. Bueno, los dominicos son creados a principios del siglo XIII por Domingo de Guzmán. Su origen es las cercanías de Burgo, y esto, lo que voy a decir ahora, nos hace volver otra vez a la doble cara del cristianismo feudal o del cristianismo medieval, y se le ocurre a Domingo de Guzmán crear una nueva orden religiosa en el momento en que participa en la cruzada contra los cátaros, en la primera cruzada contra la herejía albigense, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Claro, esto es un comienzo ya que distingue claramente desde sus orígenes a la orden dominicana, que se hizo llamar la orden de los predicadores, de la orden franciscana, que desde Asís, Italia, se extendió por toda Europa. Bueno, los dominicos también consiguen un enorme éxito. En el año 1250 ya tenían 20 conventos en la península ibérica, conventos que, al igual, tanto franciscanos como dominicos construían extramuros de las ciudades. Bueno, por razones obvias, porque ya en el siglo XIII el propio despegue demográfico pleno medieval no dejaba demasiados espacios libres para construir en el interior de las ciudades amuralladas. De todas maneras, en los barrios extramuros se encontraba la parte más pobre de la ciudadanía, ¿no? Entonces, los agradables, ¿no? En ese sentido, se construyeron los conventos también para estar más cerca de ese pueblo llano, ¿no? Eso es claro en Compostela, donde tenemos Santo Domingo, fuera del itinerario de la muralla, la Virgen de la Cerca, y después tenemos San Francisco y
igual fuera de las murallas, ya en la parte del Obradoiro, también cerca de la catedral, pero siempre en ambos casos fuera de las murallas. Bueno, los dominicos obviamente se predican el ideal de pobreza y la predicación, como todas las órdenes mendicantes, como la predicación como vía hacia de salvación para ellos y vía de difusión del Evangelio, pero sus orígenes del otro lado del cristianismo, del lado más violento, pues vuelven a salir a la luz cuando aparecen como parte esencial de la Inquisición, tanto en la época medieval, allá donde había Inquisición, como sobre todo en la época moderna. Los grandes inquisidores fueron dominicos. Bueno, yo creo que la orden franciscana es más coherente con esa vuelta al Evangelio. En el año 2008 fundan el primer convento en Italia y en el año 2014 Francisco de Asís hace el camino a Santiago y dice la tradición que funda el convento franciscano de Compostela, que es uno de los primeros que creó la orden. A fines del siglo XIV existían en la provincia franciscana de Santiago ya 42 conventos, o sea que tuvo una enorme difusión en lo que había sido en la Alta Edad Media, el reino medieval de Galicia. Esto se llamaba también a sí mismo los frailes menores y crea una tercera orden. Bueno, la segunda orden son las clarisas, conventos, esa red de conventos femeninos, franciscanas también. La tercera orden siempre tuvo ese problema la Iglesia en general. Los sectores más críticos fueron más favorables a que los siempre fueran herejías o fueran incluso sectores críticos institucionales, siempre fueron más favorables a que los laicos pudieran participar, ¿no?, en la Iglesia de una manera más activa, no solo recibir, sino también dar, ¿no? Entonces crean la tercera orden, que eran seglares casados. A veces ortodoxos y a veces heterodoxos, aunque eso es común con toda la orden franciscana. O sea, hoy cuando vemos tercera orden, pues bueno, es como parte de la orden franciscana, pero no nos olvidamos de esos orígenes seglares tan evidentes, porque aunque las exigencias en estas órdenes militantes no fueran tan grandes como como en la Iglesia institucional, sobre todo para ocupar cargos, pues sin embargo se exigía cierto nivel, ¿no? La predicación exigía cierto nivel cultural y después de la predisposición de vivir de una manera itinerante pidiendo limosna. Bueno, yo creo que los franciscanos fueron más consecuentes que los dominicos en eso de volver al Evangelio y siempre estuvieron al filo de la herejía, ¿no? El propio Francisco de Asís deja resuelto en parte el problema en vida, porque acaba peregrinando de Asís a Roma y postrándose ante el Papa, ¿no? Porque lo que diferencia en la plena Edad Media la Iglesia institucional de los que estaban fuera de la Iglesia era obediencia a Roma ante todo. Entonces la orden continúa con su discurso de pobreza, de predicación, de humildad, pero eso sí, obedientes al Papa siempre. Bueno, entonces tenemos en la Baja Edad Media, por otro lado, nuevos fenómenos y nueva espiritualidad más evangélica, en fin, que lo que había sido esa Iglesia pleno feudal, de grandes prelados, con grandes señoríos y una Iglesia más ritual que otra cosa. Aquí, al final, lo que tratan las órdenes mendicantes es que es no solo predicar, sino que dar trigo. O sea, no solo decir
sino también hacer, cumplir. O sea, por lo tanto, una iglesia, la iglesia mendicante, menos ritual, menos aparente y más real desde el punto de vista evangélico, que, como digo, generó a algunas herejías. Yo creo que en algún momento los franciscanos estuvieron fictificados, o sea, entre conventuales y espirituales. Lo que pasa es que el paso del tiempo hizo de los espirituales pues, más disidentes y acabaron llevando una vida totalmente apartada también de la propia orden franciscana. Bueno, sobra decir que donde se dieron estos fenómenos de herejías bajo medievales, bueno, introducimos siempre el siglo XIII porque es cuando comienzan, es decir, entre los siglos XIII, XIV y algo también el XV, pues es en Cataluña y en Mallorca. Bueno, lo que hoy se llama los países catalanes, la expansión de la corona de Aragón también captó nuevos territorios que hoy forman parte del Estado español, como es el caso de Mallorca. Por lo tanto, cuando hablamos ahora de espirituales, fraticelli, beduinas, emparedadas, etc., nos estamos refiriendo a Cataluña, la corona de Aragón y algo de influencia de estas herejías bajo medievales en la corona de Castilla. El primer caso, espirituales y fraticelli. De los espirituales, bueno, en realidad es lo mismo, pero cambian de nombre en un momento determinado, espirituales por fraticelli, que es el nombre original italiano. De los espirituales, el gran portavoz fue Arnau de Vilanova, en el siglo XIII, pues obviamente ellos sí, que más que los franciscanos conventuales, no practican una pobreza rigurosa. No olvidemos que los conventos franciscanos y dominicos extramuros de las ciudades acabaron por transformarse en grandes señoríos feudales también, ¿no? Hombre, no tanto, ninguno de ellos llegó a tanto como los conventos benedictinos de Cluny y del Cister, ¿no? Como señoríos feudales. Pero, como decimos en Galicia, chega y ve, es decir, pues suficiente, ¿no? El poder feudal y la imagen que ante los más puros de ellos, según se creían a sí mismos, y los más seguidores del Evangelio tenían de los propios conventuales. Por lo tanto, lo que empezó como un debate, como una polémica, acabó siendo una fisura enorme. Los espirituales seguían practicando una pobreza rigurosa, tenían una vida al margen de cualquier obediencia y de hecho vestían hábito sin por su cuenta, etcétera, ¿no? O sea, se habían ido simplemente de la orden y los que entraban en su movimiento pues ya no pasaban por los provinciales franciscanos ni por los conventos ni cosa parecida. Estaban en contra de la iglesia institucional y también en contra de los franciscanos conventuales, aunque suponemos que algunas relaciones entre la rama oficial y la rama disidente del franciscanismo tuvieron que existir. Se llamaban los hermanos del libre espíritu y tenían un concepto de Dios muy panteísta, decía que Dios estaba en todo a través del Espíritu Santo, lo cual nos devuelve otra vez a las resurgencias indígenas. Es decir, el panteísmo es una consecuencia directa de la religiosidad precristiana de tipo animista, ¿no? De culto a la naturaleza. Lo expliqué en su momento, es su fenómeno de cristianización de la superstición indígena que se produce en la plena Edad Media, de manera que ellos, que veían antes la naturaleza como soporte de un poder maravilloso, pues ahora veían a Dios en toda la naturaleza. Entonces, eso que resurge en el franciscanismo oficial a través del Cántico de las Criaturas de Francisco
de Asís resurge en los franciscanos extraoficiales, disidentes, los hermanos de libre espíritu, que confundían el Espíritu Santo con Dios, ¿no? Es decir, decían que Dios estaba en todo a través del Espíritu Santo. No creían, por supuesto, ni en los sacramentos, ni en la divinidad de Jesús, y aquí volvemos otra vez, en este caso, a la influencia adopcionista, que para reconciliarse con el Islam, también decía que Jesús era adoptado por Dios, no era hijo de Dios, no era Dios, en definitiva, sino si era un hombre y un profeta. Claro, no digo que exista una relación directa, pero todo es posible, ¿no? Después, después de espirituales y fraticelli, vamos a hablar de otra cosa, de la herejía de las beguinas o del bequinaje. También es un fenómeno de origen francés. En el siglo XII, viudas de cruzados simplemente viven en común como crea una orden nueva. No se trata de una orden institucionalizada, se trata de simplemente de una comunidad monástica femenina, desregulada. Bueno, todavía quedan restos, porque yo visitando Gante en Flandes, o en parte de Bélgica, ahí me enseñaron un convento medieval de beguinas, es decir, que en algunos sitios eso de alguna manera fue oficializado, ¿no? Pero estamos hablando de que en Francia no fue el caso, y en la parte de la península de influencia francesa, Cataluña y Coronada de Aragón, tampoco. Tuvieron el mayor auge en el nordeste peninsular en el siglo XIV, y claro, hay una influencia ahí valdense y franciscana en cuanto a simplicidad y también en cuanto a panteísmo como concepción divina del mundo, es decir, que Dios está en la naturaleza, son una misma cosa. En tercer lugar, también como parte de las herejías femeninas están las emparedadas en Cataluña también y la Corona de Aragón, mujeres que para vivir en contacto íntimo con Dios pues habitaban celdas adosadas a las iglesias y a los monasterios y vivían pues siguiendo el estilo mendicante de orar más que de predicar, pero de pedir limosnas y de hacer penitencia. En fin, de todas maneras, visto en conjunto, la herejía en la plena y en la baja edad media fueron muy débiles en el conjunto de la península ibérica y estuvieron muy localizadas en aquellas partes con más relación con Francia y con Italia. Esa debilidad de la herejía en la península ibérica es lo que explica que prácticamente en los reinos cristianos peninsulares no hubiera inquisición medieval. Los reyes católicos la crean en 1478 y a principios de los años 80 está activa también en Cataluña. Bueno, y aquí terminamos hoy. Hemos procurado, como siempre, explicaros en este caso la Iglesia en la Edad Media desde un punto de vista global, tocando la parte institucional, la parte disidente, la función pastoral, la función social, lo que tuvo de endógeno el fenómeno eclesiástico, lo que tuvo de influencia exterior, europea e incluso el propio cristianismo, pues de una manera más compleja de lo que se suele hacer, es decir, hablamos de sus orígenes indígenas y después de la propia fisura que supone las cruzadas y antes la reconquista
para un cristianismo que, como es lógico, cuando se difunde como la religión de Jesús, la religión de Jesús, la religión de la paz, ¿no? De la paz y del amor, aunque el propio Jesús, como sabemos, tuvo algún arranque de mal carácter cuando en el templo se usó a los mercaderes. Pero eso fue la excepción de la regla. Lo demás dijo que a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César, y impidió que en el monte de los Olivos Pedro sacara la espada para defender a Jesús de los guardianes que querían detenerlo y que después lo torturaron y lo asesinaron en la cruz. Nada más, y el próximo martes toca el tema 10 sobre monarquía, reinos y coronas, es decir, la parte más política de esta historia medieval de los reinos hispánicos que estamos explicando.